tuvimos el reto un par de días después, que era el jugar contra Canadá, el confirmar que no había sido una casualidad el haber llevado a Estados Unidos a los penaltis y haber ganado el partido. Teníamos que confirmarlo inmediatamente y así lo hicimos. Las muchachas jugaron con mucha gallardía y terminaron ganando el campeonato de CONCACAF, que es el primero que logramos en, como programa de fútbol femenil. Sí nos obliga, sí nos sentimos con ese deseo de que si hemos dejado al posible campeón del mundo fuera del evento, tomar esa responsabilidad de hacer un gran torneo. Nos educamos a tomar partido por partido, nos educamos a darle la importancia a ese juego contra Colombia, a tener un buen inicio y buscar ese crecimiento que nos lleve a conseguir algo que nunca hemos conseguido. En esta categoría la principal meta es pasar a la siguiente ronda y ya estando en esa siguiente ronda todo puede pasar. Yo creo que es parte de la mentalidad de nuevas generaciones. Creo que superamos ya hace unos años lo que era el llegar a participar, el llegar a mundos desconocidos, donde nos daban nuestra bola de nalgadas los rivales porque no estábamos preparados o no estábamos conocedores de la evolución. Creo que eso se superó hace muchos años. Después estamos entrando a una etapa de competitividad, donde vamos a competir, donde vamos a buscar trascender. Y desde luego ya de cómo se arman las generaciones y los momentos, esperamos ser muy ya más frecuentes en lo de ir a los torneos y buscar el propósito que es el trofeo o la medalla importante. Siempre damos mucha importancia a ese primer juego. Es donde puedes encaminarte a conseguir tus metas o puedes abandonar ya definitivamente todo. Creo que Colombia, segundo lugar de CONMEBOL, haciendo un gran torneo y entendiendo que Colombia es posiblemente el país de CONMEBOL que más ha crecido en fútbol femenil, porque ahora se ha habituado a ser constante en las Copas del Mundo en las diferentes categorías. Tiene su importancia. China, que desde luego ahorita te puedo decir que lleva ya un mes en Estados Unidos jugando, jugó contra Estados Unidos, contra Japón, contra Nueva Zelanda y que se está preparando muy bien. A ese grado es la importancia de este torneo para ellos. Y desde luego Nigeria, que sabemos que hay una diferencia en el sentido de raza, de presencia, y que va a ser un gran reto. Pero nos enfocamos en ese primer juego de inicio.